primer lugar, agradecer al Departamento de Control del Cáncer por la invitación y, bueno, a todo el público asistente, ¿no? Que está ya tarde, se ha dado tiempo para escuchar esta ponencia que es sumamente importante. Entonces, el tema que se me ha encargado tratar el día de hoy se trata de el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Muy bien, entonces tenemos que empezar definiendo qué es el cáncer de cuello uterino. Como ustedes sabrán, el cáncer de cuello uterino es una neoplasia que comienza con la infección por el virus del papiloma. Papiloma virus humano es el agente causal en más del 99% de los casos. Es un virus que se transmite sexualmente y que se va a alojar a nivel de la zona de transformación del cuello uterino, que es donde va a iniciar, ¿no?, una serie de cambios celulares que primero van a empezar con lesiones precancerosas que a la larga, en el transcurso del tiempo, se van a convertir en un cáncer de cuello uterino. Aquí les presento una data estadística para que más o menos tengan una idea, ¿no?, de la frecuencia, de la incidencia del cáncer de cuello uterino, ¿no? Como se pueden dar cuenta aquí, después del cáncer de mama, es la segunda neoplasia más frecuente en la población femenina. Aquí, ¿no?, tenemos en este gráfico, como ustedes ven, ¿no?, los 10 primeras causas de cáncer en la población femenina, en el cual ustedes ven en primer lugar el cáncer de mama, ¿no? En segundo lugar, tenemos el cáncer de estómago, ¿no? En tercer lugar, el cáncer de colon recto, perdón, en primer lugar, cáncer de mama, segundo lugar, cáncer de cuello uterino, posteriormente el cáncer de estómago y después el cáncer de colon recto, ¿no? Entonces, tenemos que es la segunda neoplasia más frecuente en nuestro país. Y de la misma manera, la mortalidad también es muy alta. Fíjense ustedes, está la mortalidad, ¿no?, del cáncer de cuello uterino, está por alrededor de 11.5%, ¿okay? Muy bien. Y esta enfermedad, ¿no?, no es ajena a nuestra región. Fíjense ustedes aquí la data estadística en nuestra región y especialmente aquí en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, es que a partir del año 2014 ocupa el cáncer de cuello uterino el primer lugar. 2014, 2015 y hasta la actualidad es el cáncer más frecuente, seguido muy de cerca por el cáncer de mama en nuestra región. Aquí también podemos ver, ¿no?, los porcentajes de esta enfermedad en la población. Entonces tenemos que el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar, ¿no?, en nuestra población femenina. Y fíjense cómo ha ido aumentando el número de casos de cáncer de cuello uterino en el transcurso del tiempo. Desde que se inició el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en el año 2007, el número de casos de cáncer de cuello uterino ha ido aumentando en forma exponencial. Y el grupo etario más frecuente es entre los 30 y 60 años de edad, teniendo un pico aproximado entre los 40 y 49 años de edad, que es donde se agrupa la mayor parte de los casos de cáncer de cuello uterino, según esta data de nuestro instituto, desde el año 2007 hasta el año 2019. Tenemos aquí este gráfico que es sumamente importante porque el grupo de cáncer de cuello uterino, si nosotros excluimos al carcinoma in situ, que todavía está considerado como una lesión precancerosa, tenemos que el estadio clínico más frecuente de cáncer de cuello uterino serían los estadios 2 y 3. Entonces, esa es la mayor incidencia de pacientes que llegan a nuestra institución. Los diagnosticamos en estadios 2B y 3B para ser más específicos. En otras palabras, cáncer de cuello uterino localmente avanzado. Y de las regiones que llegan acá al instituto, tenemos que la mayor parte de los pacientes provienen de La Libertad, del Departamento de La Libertad, en casi un 68% de los casos, y le sigue el Departamento de Ancash con un 13.7%, Cajamarca con un 9% de los casos, y de ahí ya vienen los demás departamentos. Muy bien, entonces, el motivo de la charla del día vamos a conversar es cómo nosotros podemos hacer un di diagnóstico temprano de cáncer de cuello uterino. Ustedes tendrán que recordar de que el cáncer de cuello uterino no aparece de un momento a otro. Sabemos que inicialmente empieza con la infección del virus del papiloma, pero en el transcurso del tiempo, este virus del papiloma va a empezar a producir lesiones precancerosas, desde lesiones de bajo grado hasta de alto grado, y que finalmente
van a llegar a un cáncer de cuello. El objetivo principal es diagnosticar, ¿no?, este grupo de enfermedades en etapa de precáncer para así evitar el cáncer de cuello uterino. Tenemos que recordar que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible, nosotros podemos prevenir. Pero ahora el motivo de la charla se va a enfocar básicamente en cuáles son esos métodos que nosotros tenemos, esas herramientas con las cuales nosotros podemos contar para diagnosticar tempranamente la enfermedad. Entonces vamos a ir mencionando uno por una estas cinco métodos diagnósticos que son los más importantes, partiendo de uno de los más antiguos como es el Papa Nicolau, seguido, ¿no?, de la citología de base líquida, que no es más que un Papa Nicolau mejorado, por decirlo de una manera, la inspección visual con ácido acético, la colposcopía con la biopsia dirigida y uno de los test más modernos que es el test de identificación del virus del papiloma. Entonces, el Papa Nicolau, ¿no?, como todos ustedes ya saben, es un método muy antiguo, aceptado por la gran mayoría de la población femenina, ¿no? Que para poder realizarlo, pues se le explica al paciente que por lo menos 24 o 48 horas antes de este examen no haya tenido relaciones sexuales, que no haya usado óvulos o cremas vaginales, ¿no? Que no esté con un cuadro infeccioso, ¿no? Porque muchas de estas situaciones podrían alterar el resultado del Papanicolaou. El Papanicolaou consiste, pues, en tomar la muestra, ¿no?, de células que podemos exfoliar con la espátula y estas las extendemos en una lámina portaobjetos, la cual va a ser, después del proceso de fijación y de tinción, examinada por el citopatólogo para poder obtener un resultado. Hay que recordar que la sensibilidad de esta prueba es de aproximadamente un 51% de los casos. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta y recordar. ¿Por qué? Porque la población muchas veces cree de que un resultado de Papanicolaou es 100% sensible, o sea, es infalible, ¿no? Pueden pensar los pacientes cuando esto no es verdad, ¿no? No es verdad porque pueden haber, ¿no?, falsos negativos en los cuales puede crear una sensación de que puede estar bien el paciente cuando no lo está. Por eso que es importante conocer los otros métodos diagnósticos que vamos a hablar el día de hoy para así poder orientar a nuestros pacientes y muchas veces no va a ser suficiente solamente un resultado de Papanicolaou. Entonces, la sensibilidad en promedio es de un 51% de los casos. Esto quiere decir que de dos pacientes que tienen un problema, el Papanicolaou solamente va a detectar a uno de ellos. La especificidad sí es alta, ¿no? Es de un 90% de los casos. Esto significa que cuando un paciente se le diagnostica el Papanicolaou sale alterado, la probabilidad que tenga realmente esa enfermedad es bien alta o que tenga esa lesión. Pero como lo comenté, también hay casos de falsos negativos y de falsos positivos también. Muy bien, entonces, esta técnica de Papanicolaou, si no es cierto, es una técnica buena, pero pueden ocurrir problemas no solamente en la toma de la muestra. Es importante recordar de que la muestra tenemos que tomarla en las mejores de las condiciones posibles. En otras palabras, que el paciente no esté menstruando, que no esté con infección. Es preferible tratar la infección antes de tomar el Papanicolaou, ese sería el momento ideal. Pero en los casos en los cuales no puede hacer esto posible porque el paciente que llega a la institución llega de una procedencia de repente muy lejana en la que no es posible poder volver a retornar a la consulta, es preferible tomarse un minuto en limpiar la zona en la que vamos a tomar la muestra con una toalla de algodón para así disminuir ese flujo, esa sangre, esos detritos que podrían alterar la lectura del Papanicolaou. También pueden ocurrir problemas en esta técnica, tanto en el extendido y el fijado de la muestra. Hay que recordar que el extendido de la lámina de Papanicolaou tiene que ser lo más delgada posible y lo más uniforme. Entonces, no estaría bien si nosotros colocamos en la lámina una muestra muy muy gruesa, ¿no? Con moco, eso sería bueno extenderla lo más delgado posible para una mejor lectura. La fijación de la muestra, como ustedes saben, y bien es tomada, tiene que ponerse rápidamente a fijar en alcohol por encima del 90% y por lo menos estar ahí en fijación unos 10 minutos para posteriormente sacar y poner a secado, ¿no? También pueden haber errores o problemas en el Papanicolaou respecto a la lectura de la lámina. Entonces, muchas veces cuando esta lámina, digamos, la muestra no es muy adecuada, entonces pueden haber errores ahí también. También respecto al procesamiento, la tinción,
¿no? Y también pueden haber problemas en los resultados y en el tratamiento. Entonces, hay que recordar siempre que dentro del grupo de exámenes que nosotros tenemos para hacer un diagnóstico de esta enfermedad, no solamente basta con tomar la prueba, sino también es importante que tengamos un resultado y que ese resultado llegue a nuestro paciente. Ese es el objetivo principal de que podamos tener un resultado y en base a ese resultado poder proponer un tratamiento. Porque de nada sirve que un paciente se tome un Papanicolaou si nunca vamos a entregarle el resultado. El paciente va a desconocer su resultado y más aún si es que este está alterado y no vamos a dar un tratamiento apropiado, no sería la forma correcta como hacemos el despistaje. Dentro de las ventajas del Papanicolaou tenemos que es un método, ¿no?, histórico que ha logrado reducir las tasas de cáncer de cuello uterino, sobre todo en países desarrollados. Es un método bien conocido, aceptado ampliamente por las mujeres, es barato, ¿no?, y es rentable en países menos desarrollados. Y es altamente específico, como lo había comentado. Respecto a las desventajas, es que la sensibilidad es baja, no va más allá de un 50-51%. Es dependiente del evaluador. Los resultados no están disponibles en forma inmediata. Como ustedes saben, hay que tomar la muestra, hay que enviarla a procesar y muchas veces el resultado nos demora más de 30 días. Por lo tanto, esto va a requerir de que el paciente nuevamente tengamos que volverlo a ver, retornar a la consulta para poder darle el resultado del Papanicolaou. Conforme pasó el tiempo, se trató de mejorar el Papanicolaou y es así como apareció lo que es el Papanicolaou en base líquida o citología en base líquida, ¿no? Que es un método igual, la muestra se toma muy similar al Papanicolaou, se toma la muestra de un raspado de cuello uterino, pero la muestra va a ser colocada en una solución especial, ¿no? En la cual su procesamiento va a ser automatizado, ¿no? Entonces va a haber un equipo, una máquina en el cual se va a encargar de hacer el procesamiento y obtener una lámina en la cual va a tener ciertas ventajas en relación a la lámina del Papanicolaou. Ahora es una lámina un poco más limpia porque todo lo que es los detritos celulares de la muestra que se obtiene van a sedimentar en esta solución líquida que viene con el frasquito de este tipo de método. Entonces vamos a tener una imagen en la lámina que va a tener menos elementos como hematíes o polimorfos nucleares que muchas veces pueden alterar nuestro Papanicolaou. Entonces, las ventajas es que va a reducir el número de falsos negativos, ¿no? Tiene un poquito más de sensibilidad, ¿no?, para detectar lesiones en relación al Papanicolaou convencional. Por lo tanto, va a mejorar nuestra sensibilidad y nuestra especificidad. Son más fáciles de leer que el Papanicolaou convencional. Va a reducir el tiempo de lectura en el tamizaje y reduce el número de muestras inadecuadas que muchas veces nos reporta nuestro Papanicolaou convencional. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos en la parte superior de su pantalla una imagen como veríamos en un Papanicolaou convencional. Y ustedes ven aquí en color azul bastantes elementos polimorfonucleares y en color rojo anaranjado que serían los hematíes, ¿no? Entonces, y si ven en la lámina y la comparamos con la lámina que está aquí en la parte inferior de su pantalla, podemos ver una imagen un poco más limpia, con menos elementos polimorfonucleares, menos elementos inflamatorios, por lo tanto va a ser mejor la calidad de esta muestra para que nuestro citopatólogo pueda hacer un mejor estudio de la. Las desventajas es que si comparamos el costo de un Papanicolaou convencional, el Papanicolaou en base líquida es un poco más caro y necesita una mayor capacitación del personal citotécnico. Posteriormente, cuando se vio de que el Papanicolaou tradicional, ¿no? En países como el nuestro, de bajos recursos económicos, no estaba dando los resultados que sí se estaba dando con el Papanicolaou en países desarrollados, es que se trataron de buscar otros métodos en los cuales podrían ser reemplazados, que podría reemplazar el Papanicolaou. Es así como apareció la inspección visual con ácido acético como una herramienta también de diagnóstico en nuestras pacientes. Entonces, este método, generalmente la población objetivo es aquellos pacientes entre 30 y 50 años de edad, ¿no?
lógicamente que ya hayan iniciado su vida sexual y permite, mediante este método, poder hacer un diagnóstico en una sola visita al paciente sin necesidad que vuelva nuevamente por un resultado, de tal manera que teniendo yo un diagnóstico en una consulta, podamos tratar también al paciente en una sola, en un mismo día, sin necesidad que el paciente tenga que retornar nuevamente. Tienen ustedes que saber que el resultado del IVA se informa de la siguiente manera: se informa como un test positivo, un test negativo o de sospecha de cáncer. ¿Cuándo es un test positivo? Es aquel en el cual nosotros visualizamos después del minuto en el que aplicamos el ácido acético, observamos un epitelio aceto blanco o placas blancas elevadas, gruesas, en la zona de transformación. El test es negativo cuando no observamos ningún epitelio aceto blanco y por el contrario observamos el epitelio pues, que corresponde a lo que es el tejido ectodérmico o al tejido endocervical. Cuando observamos un pólipo, ¿no?, o algún quiste de Nabot, entonces esto tiene que ser reportado como un test negativo. Y sospecha de cáncer cuando después de aplicar el ácido acético, nosotros observamos pues una lesión ulcerada, exofítica, sobreelevada, sangrante. Tenemos que reportarlo como sospechoso de cáncer. Aquí en esta imagen ustedes pueden observar un cuello uterino de aspecto normal. Ahí tenemos unas pequeñas áreas que son los quistes de Nabot. Y aquí observamos ya una lesión acetoblanca, ¿no?, que la observamos lógicamente luego de la aplicación de ácido acético. Esta lesión se encuentra en ambos labios, en la parte superior e inferior, ¿no? A predominio de la parte superior en la que vemos un área acetoblanca densa con bordes definidos y esta imagen tendríamos que informarlo como un IVA positivo. Acá tenemos otra imagen en la cual ya vemos una lesión tumoral en la parte central del cuello uterino, exofítica, sangrante, que tendríamos que informar este IVA tendríamos que informarlo como sospechoso de cáncer. Entonces, las fortalezas de este método diagnóstico es que es un método sencillo, es fácil de aprender. Nosotros aquí en el instituto, en forma anual, ya desde hace muchos años, a través del Departamento de Control del Cáncer y la región, organizamos cursos, talleres en lo que es IVA y crioterapia, ¿no? Como una forma en la cual capacitamos a nuestro personal de salud, sobre todo del primer nivel de atención, para poder aplicar esta técnica como una de las herramientas importantes en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Es de bajo costo, la aplicabilidad, ¿no?, se puede dar por el personal de salud, que no necesariamente tienen que ser médicos, sino solamente entrenado en esta técnica. El resultado es inmediato, entonces en la misma consulta podemos ya dar un diagnóstico a nuestro paciente, requiere de una sola visita y está integrado a los servicios de atención primaria. Las limitaciones de esta técnica es que si bien es cierto, la sensibilidad es superior al del Papanicolaou, pero la especificidad es menor en relación al Papanicolaou, por lo tanto, muchas veces nos va a llevar a un tratamiento o un sobretratamiento, ¿no? Va a haber pacientes en los cuales el test nos informa positivos, pero resulta siendo que no es una lesión precancerosa y esto hace que a veces sobretratemos a los pacientes. Esa es una de las limitaciones. Entonces, para ello es necesario implantar métodos uniformes de adiestramiento, como el que hacemos nosotros acá, una vez por año, y el control de calidad en el personal que realiza esta prueba. La limitación es que esta prueba generalmente es para las pacientes entre 30 y 50 años, ya que como es un método visual, es importante visualizar la zona de transformación y como ustedes saben, ya en mujeres posmenopáusicas, esta zona de transformación se va a introducir al canal endocervical, por lo tanto ya esta prueba no sería la más adecuada y en ese caso sí tomaría mayor importancia el Papanicolaou, sobre todo de la zona del canal del cuello uterino. Y que es una prueba pues dependiente del evaluador, ¿no? Muchas veces si no hay una capacitación en los pacientes, entonces puede un personal de salud decir que es un IVA positivo, pero otro decir que es un IVA negativo, por lo tanto ahí muchas veces es variable los resultados. De entre los otros métodos de diagnóstico que tenemos, tenemos a la colposcopía, ¿no? La colposcopía es uno de los métodos que generalmente actualmente en nuestro país
Los colposcopios los tenemos en hospitales generalmente referenciales, ¿no? No los tenemos en el primer nivel de atención. Consiste en la visualización de cuello uterino con el video colposcopio, que es el que actualmente generalmente el más utilizado. Vemos la imagen de cuello uterino a mucho más aumento y esto nos permite detectar lesiones que pueden pasar desapercibidas al ojo humano, ¿no? Entonces, lo importante también es que la colposcopía nos va a permitir identificar la lesión y guiar nuestra biopsia. La biopsia la vamos a tomar de la zona, de preferencia de la zona en la cual encontramos la anormalidad. Las condiciones para hacer esta prueba generalmente son muy similares a las condiciones en las cuales hacemos el Papanicolaou. Entonces, el paciente no tiene que estar menstruando, de preferencia, no haber usado óvulos, ni cremas vaginales, ni duchas vaginales, ni haber tenido relaciones sexuales por lo menos 24 o 48 horas antes del examen. Las soluciones que empleamos es el suero fisiológico, que generalmente lo utilizamos para limpiar primero toda la zona. Muchas veces puede haber moco, sangre. Tenemos que limpiar primero todo eso antes de aplicar nuestro ácido acético y nuestra solución yodada. Las indicaciones para hacer la colposcopía básicamente son tres. Papanicolaou anormal, cualquier tipo de anormalidad en nuestro Papanicolaou, ya saben ustedes que puede ser un ascus, ASCH, lesión de bajo grado, lesión de alto grado o sospecha de cáncer, ¿no? La terminología que actualmente empleamos en los informes de Papanicolaou debe ser la terminología del sistema Bethesda. También en los Papanicolaou que nos informan en forma repetida inflamatorio, también deberíamos de solicitar un Papanicolaou. Y cuando clínicamente el personal de salud identifique un cuello uterino el cual vea que es anormal. En otras palabras, cuando ustedes evalúen a un paciente y observen un cuello uterino de esos ulcerados, de esos cuellos uterinos en los cuales tienen ectropio y son sangrantes al contacto, ya clínicamente ustedes están viendo que eso no es normal, entonces deberían de referir a su establecimiento de mayor complejidad para hacerle una colposcopía y así complementar de repente el IVA o el Papanicolaou que ustedes puedan tomar en su establecimiento de salud. Las ventajas, bueno, permite hacer un diagnóstico precoz, sobre todo en etapa de precáncer, permite localizar con exactitud la lesión. Entonces, mediante la colposcopía nosotros vamos a identificar en qué radio del cuello uterino se encuentra la lesión y de esa zona hacer la biopsia y también nos va a permitir mediante colposcopía hacer un seguimiento, ¿no? Nosotros podemos tratar a nuestros pacientes y después hacemos un seguimiento que puede ser con Papanicolaou o podemos hacerlo también con colposcopía. Esto va a depender, ¿no?, del tipo de lesión que tenga el paciente y de lo que tengamos en nuestro establecimiento de salud para hacer nuestro seguimiento. Las desventajas es que el costo relativamente es alto. Si comparamos con Papanicolaou, pues estamos hablando del equipo, del videocolposcopio. Aparte también le vamos a necesitar la electricidad, porque estos equipos van conectados a una fuente eléctrica. El tiempo que va a tomar para el adiestramiento en el método de colposcopía es mucho mayor que el tiempo que se emplea para el adiestramiento en IVA, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas serían las desventajas. Tienen que saber de que los hallazgos colposcópicos se clasifican en dos, ¿no? Lo que es normal y lo que es anormal. Dentro de la normalidad, pues nosotros vamos a observar, como ustedes ven aquí en la pantalla, el epitelio escamoso, ¿no? Y el epitelio glandular o epitelio columnar, que son los dos tipos de epitelio que encontramos a nivel de cuello uterino y la zona de transformación que viene a ser dada por la nueva unión escamo-columnar y la antigua unión de escamo-columnar, que es la zona en la donde se inician las lesiones, ¿no?, que son originadas por el virus del papiloma, y es ahí donde nosotros tenemos que evaluar, donde nosotros tenemos que tomar la muestra para el Papanicolaou o donde vamos a visualizar si es que hacemos un examen de IVA o colposcopio. Las lesiones anormales, tenemos el epitelio seto blanco, que puede ir desde un epitelio seto blanco tenue o fino hasta un epitelio seto blanco más denso, ¿no? Punteado, que puede ser un punteado fino en las lesiones de bajo grado y el punteado grueso en las lesiones de mayor grado. El mosaico de la misma manera puede ser fino o grueso. La presencia de vasos atípicos, que son esos vasos anormales, gruesos, tortuosos, que no se ramifican, ¿no? Otros signos, como es el del borde interno y el signo de la cresta, que también son signos colposcópicos anormales que nos van a sugerir la presencia de una lesión precancerosa de alto grado. Aquí tenemos una imagen en la que ustedes pueden ver un epitelio seto blanco tenue, denso, que podría corresponder a una displasia leve.
Y aquí ya tenemos un epitelio seto blanco más grueso, más denso, un blanco tiza, como le llamamos nosotros, que generalmente observamos en una displasia moderada y aquí en los casos de displasia severa, como ustedes ven aquí en la parte superior, un epitelio seto blanco más denso. Estas son imágenes colposcópicas, las cuales tienen magnificación por el colposcopio. Tenemos el punteado fino, que son aquellas imágenes aquí con esos puntitos rojos que aparecen sobre un epitelio seto blanco, los cuales nos están reflejando la presencia de una lesión precancerosa de bajo grado, y el epitelio, el punteado grueso, ¿no? Sobre un área blanquecina, en la cual nos está indicando la presencia de una lesión de alto grado. También tenemos el mosaico fino, ¿no? Sobre un epitelio aceto blanco, lo cual denota la presencia de una lesión de bajo grado, y el mosaico grueso, ¿no? Que ya son, digamos, estas imágenes que ustedes ven aquí, cuya separación entre mosaico y mosaico es mucho mayor, que nos habla de una lesión ya de alto grado. La presencia de vasos atípicos, como le comentaba, son estos vasos aquí, podemos observar en la parte central, tortuosos, gruesos, que ya nos están hablando ya de una infiltración. En otras palabras, cuando nosotros ya vemos vasos atípicos, ¿no? En una imagen ya nosotros podemos sospechar que aquí nos encontramos frente a un cáncer microinfiltrante o infiltrante, un cáncer propiamente dicho. En otras palabras, los vasos atípicos son lesiones, ¿no? Criterios mayores, por decirlo así, en la cual indirectamente nos están revelando la presencia de un cáncer de cuello. Aquí de la misma manera vemos vasos atípicos en esta muestra hacia la parte aquí externa, ¿no? De su pantalla. Acá hay una imagen también mucho más clara, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior de la figura, un vaso atípico grueso, ¿no? Que tiene una interrupción brusca, no se ramifica. Entonces, esto es un hallazgo colposcópico anormal en las cuales nos está sugiriendo la presencia de una infiltración. Y aquí, como ustedes ven, por ejemplo, ya tenemos una lesión tumoral exofítica, ¿no? Sangrante, ¿no? Así la describimos nosotros cuando observamos ya una lesión que no es normal y nos está sugiriendo la presencia de un cáncer invasor. De la misma manera, ustedes pueden ver aquí en esta imagen una tumoración en el cuello uterino, ¿no? La cual es sospechosa de cáncer, ¿no? La cual tenemos que biopsiar, ¿no? En estos casos ya el Papanicolaou no nos ayuda mucho porque la sensibilidad va a disminuir más si es que nosotros aquí tomamos Papanicolaou. Cuando nosotros tengamos una imagen similar, hay que referir a nuestro paciente para la biopsia respectiva en un hospital de mayor complejidad. Aquí de la misma manera observamos una tumoración, ¿no? Exofítica en cuello uterino sangrante, ¿no? La cual nos está haciendo pensar que se trata de un cáncer invasor de cuello. Y dentro de los métodos más modernos de identificación de esta enfermedad, tenemos a la prueba molecular de identificación del papiloma virus humano, de las cuales las más usadas son la captura de híbridos, la técnica de captura de híbridos y la técnica de PCR, ¿no? Siendo la del PCR la que actualmente se comercializa más en nuestro medio. Lo tenemos actualmente en algunos establecimientos de salud, me parece que es salud. Lo tiene y en algunos pacientes específicos se toma, pero en lo que es Ministerio de Salud todavía nosotros no lo tenemos como parte del Programa Nacional de Despistaje en lo que es cáncer de cuello uterino, y esperemos que muy pronto contemos con esta prueba que es sumamente importante. Y si ustedes ven aquí la sensibilidad de la prueba de identificación del virus del papiloma, cuando la comparamos con el Papanicolaou, la sensibilidad es superior al 90%, mientras que nuestro Papanicolaou, como lo comentamos, solamente llega en promedio a un 50-51%. Por lo tanto, la sensibilidad es mucho mayor y la probabilidad de poder detectar un cáncer de cuello uterino es mucho mayor en aquellas pacientes que tienen un test de papiloma virus humano positivo. La especificidad es alta, es por encima del 90%, muy parecida a la especificidad del Papanicolaou. Entonces, este test de identificación de virus del papiloma, las ventajas es que permite procesar un gran volumen de muestras. Como es automatizado, se realiza pues en una máquina, todos los frasquitos son, después del proceso de centrifugación, son colocados en una máquina especial, la cual puede procesar un gran volumen de muestras
en un solo momento, ¿no? Y básicamente la finalidad de esta prueba es detectar los papilomavirus humanos de alto riesgo, que son los que están asociados con cáncer de cuello uterino, ¿no? Porque ese es el objetivo primario, ¿no? Hay que recordar, y de repente aquí hago un paréntesis, de que hay dos grandes grupos de papilomavirus humano que son los de bajo riesgo y los de alto riesgo, siendo los de bajo riesgo los que generalmente producen verrugas genitales y no están asociados con cáncer de cuello uterino, y los de alto riesgo sí son los que están asociados con cáncer de cuello uterino, siendo los más frecuentes el papilomavirus 16 y 18, que son los que producen hasta el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino, y si a esto le agregamos el papilomavirus humano 31 y 45, son los que ocupan el 80% de los casos de cáncer de cuello uterino y son, dicho sea de paso, los más frecuentes en nuestra región. De estos papilomavirus humano, tienen ustedes que saber que el 16 es el que produce la gran mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino y está asociado con el carcinoma escamoso de cuello uterino y es el más agresivo también dentro del grupo de papilomavirus humano. Entonces, la técnica de captura de híbridos y de PCR, y aquí también es importante recordarle que hay muchas pruebas que se comercializan en forma particular y hay que tener mucho cuidado con eso porque las recomendaciones de las instituciones, de las sociedades científicas a nivel internacional dicen que los métodos de prueba de despistaje de papilomavirus humano deberían ser aquellas que sean aprobadas por la FDA, porque actualmente existen más de 200 casas comerciales o pruebas de papilomavirus humano que se comercializan a nivel mundial, entonces de los cuales no todos están aprobados por la FDA y deberíamos de nosotros de escoger o el método, digamos, de prueba que utilicemos para identificar el virus, aquellas que sí están aprobadas por la FDA. Muy bien, entonces como conclusiones de la ponencia, tendremos que decir que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible, por lo tanto, la mejor arma que tenemos para poder combatir esta enfermedad es con la prevención, ¿no? Hay que recordar que actualmente existen unas vacunas, ¿no? Que están dentro del programa ya de vacunación, con las cuales esperemos disminuir a largo plazo la incidencia de cáncer de cuello uterino, ¿no? A nivel de nuestro país y que no tenemos que descuidar los chequeos ginecológicos que siempre tenemos que insistir en nuestra población, porque como ustedes saben, muchos de nuestra población acuden a los establecimientos cuando ya tienen un problema de salud. Y es importante ahí incidir mucho en la educación porque sabemos de que toda la etapa que antecede al cáncer de cuello uterino, en otras palabras, la etapa del precáncer, no producen síntomas, por lo tanto, no esperemos de que estemos mal para acudir a los establecimientos y eso debe ser el mensaje que se tiene que dar a nuestra población en la cual ellos todos los años tendrían que acudir, ¿no? A la consulta para hacerle sus exámenes de despistaje y así poder diagnosticar tempranamente esta enfermedad y no dejar que llegue a estadios avanzados como son la gran mayoría de pacientes que acuden a acción. Por lo tanto, el cáncer de cuello uterino sigue siendo una enfermedad muy frecuente y esperemos un tiempo, no un tiempo corto, poder disminuir su incidencia gracias a la vacunación que actualmente se viene dando en nuestro país y también a nuestros métodos de diagnóstico que tenemos y el reforzamiento en todo el personal de salud, sobre todo en el primer nivel de atención que están en íntimo contacto con los pacientes para que podamos diagnosticar tempranamente esta enfermedad. Una vez más, muchas gracias a todo el grupo de médicos y de personal de enfermería que se encargan de llevar siempre correctamente el programa de control de cáncer y a ustedes por su participación esta tarde. Y bueno, quedo atento a las preguntas que consideren pertinente. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Rodríguez Fajardo, por la participación con la ponencia Diagnóstico de Cáncer de Cuello Uterino. No sé si hubiera algún participante que tuviera alguna consulta, por favor, alguna consulta lo pueden realizar a través del chat o levantando la mano para poder manifestar su pregunta. Doctor, nos están consultando qué tipos de serotipos de BPH nos da la prueba. Ya. Muy bien, la prueba de PCR, hay varios tipos de pruebas de PCR. Es importante que ustedes sepan que mientras las pruebas de PCR detecten más serotipos de papilomavirus humano, y más me refiero a que no solamente consideran los de alto riesgo, sino también los de bajo riesgo, la sensibilidad y la especificidad van a disminuir. En otras palabras, nosotros tenemos que escoger una prueba de identificación del virus del papiloma que básicamente se concentre en los papilomavirus
humano de alto riesgo y no de lo de bajo riesgo, porque en un programa, digamos, de control del cáncer, no son los papilomavirus humanos de bajo riesgo importantes, son los de alto riesgo, ¿no? Por lo tanto, en promedio, las pruebas que están aprobadas por la FDA, siendo ahí las más importantes, la prueba COVAS 4800 y OncoClarity, detectan aproximadamente 14 serotipos de papilomavirus humano de alto riesgo, todos, ¿no? Y esas, creo yo, son las pruebas, digamos, más sensibles y más específicas en los cuales nosotros tendríamos que indicar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Nos están haciendo llegar otra pregunta. ¿Qué pasa si tengo un PAP de Ley de alto grado y en la biopsia solo sale inflamación? Muy bien, en esos casos podríamos hablar que hay una disociación, ¿no? Una disociación citocolposcópica, ¿no? Porque nos dice un papanicolaou una cosa y la colposcopía y la biopsia nos dicen otra. Entonces, por lo tanto, ahí podríamos indicar al paciente nuevamente retornar a un control en un tiempo corto, como puede ser en 6 meses, ¿no? En 6 meses nuevamente volvemos a reevaluar a nuestro paciente para, digamos, poder complementarle este examen primario que hemos hecho, ¿no? Esa sería la mejor indicación, una reevaluación, ¿no? En 6 meses, que podría ser con papanicolaou y con colposcopía nuevamente. Sería, digamos, lo más idóneo en estos casos. Muchísimas gracias, doctor. En base también a la pregunta anterior, nos indican si el resultado es ley de bajo grado, ¿también se debería realizar colposcopía y luego crioterapia? Bueno, eso va a depender del lugar donde nosotros nos encontremos, ¿ah? Generalmente las lesiones de bajo grado no hacemos tratamiento. Las lesiones de bajo grado, más del 60% de los casos se curan en forma espontánea en el lapso de 2 años. Las lesiones de bajo grado generalmente les hacemos seguimiento nada más en el transcurso de ese tiempo. No solemos hacer tratamiento. Por lo tanto, crioterapia o conización no sería lo más adecuado en ese caso, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos nosotros frente a una lesión de bajo grado, habría que hacerle un seguimiento nada más de esa lesión y para ello va a depender. Si nosotros estamos en un establecimiento de salud que contamos con IVA, pues podemos hacerle un IVA, ¿no? Le hacemos un seguimiento con IVA y si contamos con papanicolaou, le hacemos un seguimiento a esa lesión con papanicolaou en el lapso de unos 2 años, ¿no? Durante ese tiempo vamos a controlar y si pasados los 2 años persiste la lesión, bueno, es que podríamos derivar recién para tratamiento. Dice que las personas que inician actividad sexual, ¿qué vacuna sería lo ideal? Actualmente son dos las vacunas que se están comercializando. Una de ellas que forma parte del programa de vacunaciones a nivel nacional, que es la vacuna Gardasil, ¿no? Es una vacuna que está preparada contra 4 cepas, siendo dos de ellas de alto grado y dos de bajo grado, ¿no? Que es la que se utiliza en las niñas que cursan pues el quinto grado de primaria, ¿no? 12 años, 10, 12 años de edad, ¿no? Y que se encuentran en los establecimientos de salud, ¿no? Pero también es importante saber que la vacuna Gardasil 9 es la vacuna más moderna que cuenta con 9 cepas de papiloma, de los cuales 7 son de alto riesgo y 2 de bajo riesgo, pero esta actualmente se comercializa solamente en forma particular. La sensibilidad es un poquito mayor, perdón, la efectividad de la vacuna de Gardasil 9, que es la que tiene 9 cepas en comparación a la anterior. Y no por esta la que se vacuna a nivel nacional es mala, ¿no? Es muy efectiva contra el cáncer para prevenir el cáncer de cuello uterino. Entonces son ambas vacunas. Ahora, es importante saber que al iniciar la vacunación hace muchos años, la edad objetivo era entre 9 a 25 años de edad, sobre todo en aquellas niñas o adolescentes o mujeres que no hayan iniciado vida sexual, pero actualmente se ha ampliado, digamos, el esquema de vacunación también para mujeres que ya hayan iniciado su vida sexual, ¿no? Básicamente los estudios dicen que se ha logrado una efectividad, digamos, de esta vacuna y se está utilizando en otros países hasta los 45 años de edad. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta nos indican si la vacuna de VPH sería necesaria en una mujer de 51 años portadora del virus VPH 16, tipo 16. Como lo comenté, creo hasta los 45 años es lo que está establecido, ¿no? Que podría tener algún impacto, ¿no? En la población el vacunarse, ¿no? Ya a partir de esa edad como que ya el impacto no sería tan importante. Por lo tanto, en una mujer de 50, 51 años no sería muy recomendable indicarle la vacunación.
más sí los métodos de despistaje, ¿no? Y si ya el paciente tiene diagnosticado una lesión, ¿no? Habría que ver, dependiendo de la lesión que tenga, si es de bajo grado o alto grado, hacerle un seguimiento o un tratamiento, ¿no? Dependiendo de la lesión que nosotros encontremos. Bueno, muchas gracias una vez más. Encantado de poder contribuir con estas charlas informativas y bueno, quedo atento a cualquier invitación en un tiempo posterior. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a usted, doctor. Que tenga muy buena tarde.